amigos de Escuelas Secundarias Técnicas. Estamos muy contentos de estar una vez más en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que hacemos en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Bueno, el día de hoy voy a presentar a mi compañera Mariana Martel, que me estará acompañando durante todo este programa. Mariana, ¿cómo estás? Hola Nat, hola a todos nuestros amigos de DGSTV, a nuestros amigos de Facebook Live que también nos están viendo en vivo. Les mando un saludo y pues es un gusto como siempre estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bien interesante, un programa que seguro ustedes tratarán a lo mejor en sus escuelas. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que bueno, la voy a presentar. Su nombre es... Sol Sánchez Rabanal, y bueno, les voy a contar más o menos a qué se dedica, qué hace, qué ha estudiado. Bueno, les comento que es asociada del programa de Gobernabilidad Democrática, Punto Focal de Género y Punto Focal de Derechos Humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en México. Sol es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el FLACSO. También es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con estudios en integración europea. Actualmente cursa el doctorado en desarrollo de derechos humanos y género y bueno, muchísimas cosas más que nos estará platicando el día de hoy. Y bueno, Sol, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en el programa Conoce Tus Derechos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo de compartirles lo que es Naciones Unidas y lo que es PNUD, tanto a nivel internacional como en México. Y justo, bueno, les comentaba que esta semana se celebra el 24 de octubre el Día Mundial, Mariana. Internacional de las Naciones Unidas. Entonces, como todos sabemos, me imagino que ya en las escuelas ya lo han de haber mencionado, ya conocen un poco el tema, pero queremos que aprendan más acerca de qué hace la ONU, por qué surgió y también este programa de desarrollo que pues es de manera internacional. Sí, y bueno, Sol, nos gusta comentar algo de cómo nace a lo mejor Naciones Unidas, cómo se ha ido integrando, ¿no? ¿Qué oficinas hay en México a lo mejor? Claro, pues terminando la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los países y dijeron, no podemos permitir que algo como lo que sucedió pase de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se reunieron durante 2 meses en San Francisco, en Estados Unidos, platicando como qué podíamos hacer para no caer otra vez en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Salió la idea de hacer la Organización de las Naciones Unidas, 51 países fueron los países fundadores, firmaron la Carta de San Francisco y el 24 de octubre de 1945 es el día que entra en vigor la Carta de San Francisco, dado que ya los países habían ratificado, el proceso de ratificación es cuando ya lo firma el presidente y después pasa a los senados de los países y ya dicen sí, estamos de acuerdo en formar parte de este tratado. La Carta es un tratado internacional, entonces por eso es que el 24 de octubre celebramos el Día de las Naciones Unidas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es del segundo secretario general de la ONU, que dice, la ONU no se creó para llevar a la humanidad del cielo, sino para salvarla del infierno. Y creo que esto es la frase que mejor revela la naturaleza de las Naciones Unidas. No vamos a ser perfectos, países perfectos con las Naciones Unidas, no quiere decir que no vaya a haber conflictos, pero ahí tenemos un espacio para que los países podamos resolver todos sentados y todos con el mismo nivel de voto, todos, o sea, no importa que sea China con miles de millones de habitantes o no importa que sea un país de los más pequeñitos, todos tenemos los mismos derechos y los mismos votos. Pues hay muchísimas agencias en México. El sistema de las Naciones Unidas tiene agencias de absolutamente todo lo que te imagines. Está nosotros, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay para los derechos de la infancia, derechos humanos, migrantes, población, educación, cultura, ciencia, tecnología. Abarca todo. Absolutamente todo. Entonces, de lo que te imaginas, seguramente la ONU tendrá algo. Aquí en México son 26 agencias, incluyendo el Banco Mundial, incluyendo Fondo Monetario Internacional. Y pues, o sea, son como dos niveles, ¿no? Está la ONU, que todos conocemos en Nueva York. Tiene 6 órganos principales. Y además están todas estas agencias que conformamos en conjunto el sistema de las Naciones Unidas. Como, sí, ah, María. Perdón, y comentabas que en un principio 51 países fueron los que firmaron esta carta. ¿Actualmente cuántos países están dentro de las Naciones Unidas? Actualmente son 193 países miembros. El último país en entrar fue Sudán del Sur.
tal vez nuestros escuchas no recuerdan, pero Sudán del Sur es realmente el último país en ser reconocido como, como un estado, y en, creo que fue en 2012, me parece, se hizo su bandera en Naciones Unidas. Si tienen oportunidad de checar en YouTube, seguro ahí está el video de cómo es la ceremonia donde los países se hacen países miembros de la ONU, y es una ceremonia bastante linda para que la conozcan. Órale, sí, pues mira, ya justo nos contaste a lo mejor que este último país, ¿no? Yo no sabía que era el último país en integrarse como a las Naciones Unidas. Y bueno, sabemos que este próximo miércoles 24, ¿no? Bueno, están ustedes como de festejo y nosotros también. ¿Nos puedes comentar si a lo mejor habrá alguna ceremonia, un acto protocolario o algo en las oficinas aquí en México? Se hacen bastantes cosas aquí en México y a nivel internacional. Seguramente a nivel internacional el secretario general Antonio Gutiérrez dará un mensaje a todos los que somos miembros de la ONU. No se lo pierdan, por ahí andará cada año. Cada año tiene un tema Naciones Unidas, el Día de las Naciones Unidas, entonces ese día conoceremos como de qué va a tratar el tema. Nosotros en el edificio, pues sí, intentamos hacer una pequeña ceremonia, algo que nos diga a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la ONU, pues este día tienes que recordar que pues tu trabajo se rige por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y no olvidar que pues ese es como nuestro foco de trabajo, ¿no? E igual el resto de las agencias tienen diversas actividades. En la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es nuestra principal contraparte en México y en todos los países, también tienen actividades, mesas de discusión, foros, etcétera. Entonces, realmente es un día bastante movido para todos los que conformamos el sistema. Sí, bueno, también, ¿no? Para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como estudiantes, bueno, recordar, ¿no? La importancia de tener este órgano internacional, ¿no? Conocer un poco más a fondo de lo que hace, de qué se trata. Y bueno, justo en este qué hace, de qué se trata, Sol, me gustaría preguntarte tu experiencia trabajando a lo mejor en Naciones Unidas, qué es lo que más te ha dejado a lo mejor de satisfacción, pudiera ser a lo mejor profesional, ¿no? O misma vocacional y personal. Claro, yo como bien dijiste al inicio, estudié Relaciones Internacionales. Y siempre mi vocación ha estado hacia el multilateralismo y los derechos humanos. Para mí, el mejor lugar para juntar estas dos vocaciones era sin duda la Organización de las Naciones Unidas. Desde que inicié mi carrera profesional, estuve trabajando en cuestiones relacionadas con el sistema de las Naciones Unidas, primero desde el gobierno, llevando la relación con el sistema en materia de cooperación internacional, que es uno de los principios de la Carta de la ONU y también uno de los principios de nuestra política exterior. Y ahora desde el sistema de las Naciones Unidas en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el área de gobernabilidad democrática. Sin duda es un gran logro para mí estar ahí y ver que lo que estás haciendo, los proyectos de cooperación que tenemos realmente se materializan en mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces tenemos proyectos de cuestiones electorales, tenemos proyectos de género, derechos humanos, gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ver que esas pequeñas cositas que nosotros estamos haciendo desde nuestro escritorio tienen un impacto en cómo tú y cómo yo y cómo todos los demás estamos viviendo en el país, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más gratificante de mi trabajo y lo más gratificante de estar en Naciones Unidas. No hay que olvidar que Naciones Unidas, pues sí, está compuesta por 193 países miembros, pero también todos los que formamos parte de los equipos, grandes equipos de trabajo a nivel internacional de Naciones Unidas, porque aquí como en México hay 26 agencias, pues en todos los países, por ejemplo, el PNUD está en más de 170 países y territorios, ¿no? Entonces todo lo que hacemos desde nuestras trincheras pues tiene un impacto en mejorar finalmente la vida de todos nosotros en el mundo. Exacto. Y esto que mencionas es súper importante, ¿no? El que lo que están haciendo se está concretando, ¿no? Y que hay personas que están llevando a cabo todos estos proyectos y que se está haciendo un cambio. Entonces, como dices, en muchos lugares está el PNUD, pero exactamente qué es el PNUD para todas las personas que no lo han escuchado o no lo conocen, más para que les cuentes un poquito. Bueno, el PNUD nace en 1965, se fusionan dos otras agencias de la ONU, porque como les digo, hay muchísimas, y la idea es llevar el desarrollo al mundo, ¿no? Ya dejamos de pelearnos, ya nos sentamos a discutir todos en foros sobre cómo llevamos la paz, pero ahora, ¿cómo llevamos el desarrollo? Que va como mucho más allá de nada más estar en un estado de no guerra, ¿no?
En el PNUD tenemos tres grandes áreas de trabajo a nivel internacional: la pobreza y la competitividad económica, la gobernabilidad democrática, y eso incluye toda la parte de paz, y el medio ambiente. Entonces, trabajamos en estas tres áreas. Ahorita nuestro gran mandato son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que los que tenemos los aquí arriba. Aquí arriba, sí, y acá abajo. Pero si quieren checar más, busquen en Google Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí puedan tener toda la información. Son 17 objetivos que se han puesto los países y nos hemos puesto las Naciones Unidas para lograr un mejor nivel de desarrollo para 2030. Empezamos, salieron en 2015, el 1 de enero de 2016 empiezan a entrar en vigor y ahora todos estamos trabajando para conseguir estos 17 objetivos comunes a todos los países. No es que solo el PNUD vea los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, es un mandato de todo el sistema de las Naciones Unidas y un compromiso de todos los países miembros de la ONU, pero básicamente nos dedicamos a ver que pues, se reduzca la pobreza, que no haya hambre, que haya igualdad de género, que tengamos energía asequible, etc. Y de hecho, exactamente de este tema estábamos hablando la semana pasada, del desarrollo sustentable. Entonces también viene muy ad hoc porque hay instituciones también internacionales que están trabajando porque en todos los países se pueda llevar a cabo y que más bien todos vayan como parejos, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Y bueno, también las organizaciones de la sociedad civil estamos a lo mejor enfocados desde nuestras distintas trincheras, nuestros ámbitos de trabajo, en a lo mejor coadyuvar, ¿no? A que todos estos 17 objetivos los podamos ir trabajando, ¿no? Y bueno, tengamos metas claras para la ejecución, ¿no? De proyectos que coadyuven, ¿no? Como ya les había comentado, a estos objetivos. Y bueno, recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Estamos en Facebook, justo ahorita en Facebook Live. Nuestro Facebook, recuerden, es / Comisión Mexicana de DH, Twitter @ComexDH, Instagram Comisión Mexicana DH. Ahí nos pueden escribir, nos pueden ver. Recuerden que estamos a sus órdenes y bueno, estamos para servirles también. Y también cualquier comentario o pregunta que le quieran hacer aquí al especialista nos la pueden hacer llegar a través de la caja de comentarios y nosotras se la podemos hacer igualmente aquí en vivo. Y ahora que mencionaste que también desde las organizaciones de la sociedad civil están contribuyendo para el cumplimiento de la Agenda 2030, quiero decirles que es una tarea de todos y todas. Ustedes desde sus casas lo pueden hacer. En Naciones Unidas tenemos una guía que se llama La Guía del Vagabundo para Hacer Mejor el Planeta. Entonces son sencillos pasos que tú puedes hacer desde tu casa, como desconectar el cargador de tu celular, sí, aprovechar el agua de mejor manera ahora que viene en la Ciudad de México el corte, etcétera. Entonces, si quieren colaborar, pueden seguir estos sencillos pasos y se les van dando como medallas de que ya eres héroe del sofá, ¿no? Entonces sube su nivel. Y esta forma es en la que todos podemos contribuir. Oye, qué padre. Bueno, justo como lo comentaba Mariana, la semana pasada tratábamos esto del desarrollo sostenible, sustentable, ¿no? Y creo que viene muy al tema, ¿no? Esta cuestión que nos comentas. ¿Es a dónde la encontramos? ¿Está en la página de...? Está en la página de Naciones Unidas, cualquier información que requieran. Y de todas formas yo les puedo llegar la información a ustedes, sí, estaría, para que la compartan a través de sus redes. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con nuestra plática, Sol, me gustaría comentarte más a lo mejor en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Sabemos que has estudiado este tema y bueno, la comisión también. A lo mejor, ¿qué le puedes recomendar a los chicos, a lo mejor justo de las escuelas secundarias, ¿no? ¿Qué pueden hacer para, ¿no? A lo mejor tener más conocimiento a lo mejor en qué son los derechos humanos, cómo los pueden defender, cómo los pueden a lo mejor promocionar desde sus aulas a los maestros. Claro, pues también este año estamos en una importante, muy importante coyuntura para los derechos humanos, así como está el 24 de octubre, el Día de las Naciones Unidas, el día del 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, porque es el día que entró en vigor la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, entonces este año se cumplen 70 años de tener este importante instrumento que dice cuáles son nuestros derechos humanos, ¿no? Que antes estaban pues regados, digamos, en muchos instrumentos, y es el primer gran instrumento internacional que los reúne todos y le dice a los países estos son los derechos que tienen que respetar y reconocer. Entonces, pues, claramente va a haber mucho movimiento tanto a nivel internacional como nacional alrededor de los derechos humanos para conmemorar estos 70 años.
recordarles que los derechos humanos son universales, entonces son tanto tuyos como míos, como de todos los que nos están viendo, y es importante que los conozcan porque es la única manera en que los pueden hacer exigibles, ¿no? Entonces, si estás caminando por la calle y vas con un grupo de amigos y le parece sospechoso a un policía y te detiene, pues que sepas que tienes derecho a un debido proceso y tienes derecho a no ser detenido ilegítimamente. Entonces, por eso es importante que los conozcan, ¿no? Ir más allá de lo que viene en sus libros de texto, conozcan la Declaración Universal de Derechos Humanos, conozcan los tratados que tenemos en Naciones Unidas, conozcan también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que le da una gran fortaleza en los países de México, de América Latina y todo América, de cómo pueden ustedes proteger y defender sus derechos humanos. ¿Y cómo puedo ser yo un promotor de derechos humanos, aunque pues no sea mi tema? Pues simplemente si vas en la calle y estás viendo que alguien, a lo mejor que una chava la está persiguiendo una persona, o se está peleando, hay una pelea entre novios, cualquier cosa, pues tú, si ves que es algo grave, pues puedes intervenir, ¿no? O a lo mejor no directamente, porque muchas veces eso puede ser también un poco peligroso. Pero acercarte con alguien, con un policía, con un mayor, etcétera, y decirle, oye, mira, yo estoy viendo esta situación, pues ¿qué podemos hacer para ayudar, no? Pero lo más importante creo que sí es, conozcan sus derechos, sepan a qué tienen derecho, sepan claramente los derechos conllevan obligaciones, entonces pues hay que cumplir las dos con partes, ¿no? Exactamente, las dos partes. Y también toda la información pues está disponible, se pueden acercar así con las compañeras de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que seguramente ellas tienen toda la información también, y desde Naciones Unidas en lo que podamos apoyar para difundir este mensaje con muchísimo gusto. Y esto es lo que mencionas, es muy importante, ¿no? Porque no solamente es a lo mejor para un examen estudiar los derechos o para pasar a lo mejor la materia, ¿no? Sino que los derechos son algo que vivimos diario, que están en todos lados y que si no los conocemos, corremos el riesgo de que los violenten. Y pues para que no pase eso hay que conocerlos y hay que defenderlos. Exactamente, porque son inherentes a la humanidad estos derechos. Entonces todos nosotros aquí en este estudio los tenemos, todos ustedes en sus escuelas, sus casas, con sus papás, maestros, etcétera, los tienen. Y pues conocemos los más generales, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la vida, a la educación. Pero hay unos como mucho más complejos que sí requieren que se metan un poquito más a profundizar para que ustedes conozcan qué pueden y qué no pueden hacer, hasta dónde pueden exigir y, la parte más importante, si no los conoces, es muy probable que tengas violaciones de derechos humanos, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, creo que en México nos encontramos en una situación de violencia, a lo mejor, ¿no? Una situación violenta, situaciones en que nuestros derechos humanos se ven vulnerados. Entonces, bueno, estén ustedes conocerlos, estén ustedes también defenderlos. Y bueno, aunado a esto, Sol, ¿qué visión tienes tú desde tu ámbito profesional, a lo mejor desde tu ámbito de trabajo, la situación de derechos humanos que estamos viviendo en México? Pues mira, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo vemos los derechos humanos como parte integral del desarrollo, ¿no? No podemos lograr el desarrollo sostenible si no se cumplen los derechos humanos. De hecho, la Agenda 2030 es básicamente una agenda de derechos. Todo lo que ustedes ven aquí está necesariamente relacionado con alguno de los derechos humanos, ¿no? Sin duda hay grandes áreas de oportunidad para el país. Creo que los tres grandes, más grandes problemas que vemos ahorita en cuestiones de derechos humanos son la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y las cuestiones de feminicidio. No es el ámbito completo de acción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eso les toca más a nuestros colegas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y creo que sería interesante si más adelante, más cercano al 10 de diciembre, pudiéramos hacer esta misma dinámica, pero para hablar de derechos humanos. Derechos humanos completo, ¿no? Exacto, sería bastante provechoso. Va, pues creo que ya tenemos otra invitación, ¿no? Y un tema del que tenemos que tratar, desde yo creo que una instancia no internacional, desde una instancia, a lo mejor nosotros, la comisión, muchísimo más asociación civil, y bueno, también con ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ven los chicos de las escuelas secundarias? ¿Cómo viven los derechos, ¿no? Exacto, también es importante, ¿no? Conocer ellos cómo viven los derechos, los deberes, ¿no? Que siempre es un tema que hemos estado tratando en el programa Conoce Tus Derechos, que bueno, a todo derecho conlleva, ¿no? Una obligación. Entonces, bueno, creo que sería bastante interesante, ¿no? Importante a lo mejor ver
desde estos tres ámbitos, cómo vemos, ¿no?, los derechos humanos en México, qué deficiencias tenemos, a lo mejor en qué sí vamos bien, ¿no? Y bueno, cómo podemos trabajar, ¿no?, todos por esta causa. Y bueno, yo también quiero, un poquito regresando más al tema del desarrollo sustentable, ¿cómo se está midiendo qué tanto se está avanzando en el desarrollo? Pues mira, desde el PNUD tenemos una metodología de medición que es el Índice de Desarrollo Humano. Este índice nació en 1990 y va mucho más allá de medirlo solo en desarrollo económico, ¿no? Porque sabemos que hay muchas mediciones a nivel internacional que se fijan únicamente en el ingreso per cápita y que a lo mejor no es la medida más exacta para decirnos qué tan avanzado va o no va un país o un grupo de personas. Entonces, nuestro Índice de Desarrollo Humano mide tres dimensiones: qué tan sano o no sano está el país, cuál es el nivel de educación y, sin duda, pues también hay que medir la parte económica, ¿no? Entonces se hace una media ponderada, no exactamente entre tres, de todos estos indicadores y nos arroja el índice de 0 a 1 y nos dice qué tan desarrollado o no está un país. México en el índice de desarrollo humano pasado está, si no mal recuerdo, en el lugar 74 de los 193 países miembros de la ONU. Entonces, digamos, tenemos un nivel de desarrollo medio alto, ¿no? Se pueden hacer muchísimo más cosas. Ahorita el nivel de medición respecto a la Agenda 2030, pues son los países quienes van y voluntariamente presentan ante uno de los órganos de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, su reporte de avances, ¿no? Entonces, tienen que ir tres veces en el periodo de los 15 años de duración de la Agenda 2030 a decir, así voy cumpliendo mis metas, he hecho esto, he hecho lo otro, etc. México ya lo presentó dos veces. Eso nos pone muy contentos en Naciones Unidas porque refleja el compromiso y el interés. Y el trabajo, ¿no?, que está haciendo. Exacto. Entonces, te digo, es el Índice de Desarrollo Humano. Si quieren conocer más, es una metodología que parece ser sencilla, pero tal vez para el nivel de que estamos aquí, a nivel de escuela secundaria, es un poco más complicada, pero están disponibles todos los índices de desarrollo humano. En México se han hecho tanto a nivel nacional como a nivel municipal, y lo interesante es que es comparable, ¿no? Entonces, por esto podemos saber en qué nivel del ranking está México, porque nos permite hacer comparaciones entre todos los países, e incluso para México a nivel municipal. Está próximo a salir uno para nivel municipal, entonces también tal vez será interesante después revisar. Sol, ¿y más o menos cada cuánto hacen estas mediciones para hacer el ranking mundial? Se hace año con año. ¿Año con año? Ahorita está disponible el 2017. Seguramente cuando acabe 2018 se empezará a recolectar la información. Toda esta información es la información oficial que dan los países. Entonces también eso requiere un nivel de complejidad, de acercarte con cada uno de los países a que te den sus estadísticas. Y recopilar después hacer información. La recopilación de información, de hacer las mediciones, etcétera. Pero seguramente a mediados del año que entra ya estará disponible la información de 2018. Sí, para que igualmente la puedan checar, que se metan a la página y que pues la revisen, ¿no? Que lean, que conozcan y que aprendan, ¿no? Es el Índice de Desarrollo Humano. Y el informe que sale a raíz de este índice es el Informe de Desarrollo Humano y está disponible en español y en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, pero aquí pues español es el que nos importa, entonces sí, la información está ahí. Oye, Sol, y bueno, ya está por finalizar nuestro programa, ya nos quedan unos pocos minutos, pero bueno, me gustaría que a lo mejor nos pudieras compartir tu experiencia, a lo mejor si has tenido oportunidad de asistir a alguna de estas reuniones que hacen en Estados Unidos o a lo mejor en algún país de América, ¿qué aprendizaje, ¿no?, te llevas a lo mejor después de estar ahí, ¿no?, con tantas personas a lo mejor de diferentes partes del mundo que tratan temáticas específicas? ¿Cómo es tu visión y qué aprendizajes a lo mejor te ha dado? Claro, esto me ha tocado desde el gobierno y desde el sistema de las Naciones Unidas. Como te comenté, hay cientos de organismos y todos trabajan diferente, pero todos tienen estas grandes cumbres internacionales, más o menos cada uno o dos años, en donde todos los países miembros de, ya sea de las Naciones Unidas, en las de Naciones Unidas o de los organismos, porque es importante mencionar que no son los mismos Estados miembros. O sea, no por ser parte de la ONU ya eres parte de todos los organismos, sino que te vas adhiriendo a cada uno según tus intereses.
sin duda estar conviviendo con todos los países del mundo es algo impresionante. O sea, escuchar las visiones sobre un mismo tema de otros 192 países te hace pensar que es muy complicado llegar a consensos y acuerdos internacionales, ¿no? Sí. Y esto desde la parte del gobierno, que pues era ir, negociar las resoluciones, ver qué tanto hacían sinergia lo que queríamos nosotros con lo que quería África, con lo que querían los países asiáticos. Entonces, esta parte ha sido de mucho aprendizaje porque son técnicas de negociación bastante avanzadas de cómo puedo poner mi visión como país en conjunto con la visión de otros 192 países, ¿no? Y desde Naciones Unidas, la experiencia más reciente fue en el foro sobre cuestiones indígenas, entonces pueblos y comunidades indígenas de los 193 países miembros de la ONU, discutiendo todos en conjunto cómo mejorar la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Nosotros hicimos un evento paralelo, que muchas veces dentro de estas reuniones hay cientos de eventos que organizan los países o Naciones Unidas u otros organismos internacionales, y nuestra idea era ver el acceso a la justicia electoral que tienen pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el marco de nuestro proceso electoral. Y también muy interesante conocer las experiencias, ¿no? Naciones Unidas, como te decía, en la Carta de la ONU, uno de sus principios es la cooperación internacional y las relaciones de amistad entre los estados. Entonces, todos estos son foros bastante interesantes para que si tú tienes en tu país a lo mejor necesidad de traer una experiencia, no sabes cómo hacer algo en tu país, pero lo están haciendo en algún país europeo o en otro país de América Latina, puedas traer las mejores prácticas y decirle, oye, me interesa mucho cómo estás abordando justicia electoral en tu país. Ven, por favor, y ayúdame porque quiero tener un modelo como el tuyo en México, ¿no? Entonces, como que estas son las dos grandes enseñanzas que nos dejan estos grandes foros internacionales, ¿no? Cómo negociar y cómo traer mejores prácticas de otros países. Órale, pues creo que está súper, súper interesante. Sol, a lo mejor ya está por terminar nuestro programa, ya tenemos unos cuantos minutos. Si quisieras darnos a lo mejor alguna conclusión muy rápida, es el momento. Pues es necesario que ustedes jóvenes se involucren en todos estos temas que parece que están en la esfera internacional, pero no, todo lo que vemos en la esfera internacional impacta directamente en nuestro país. Entonces, métanse a ver cómo pueden cumplir con la Agenda 2030, métanse a ver las cuestiones de derechos humanos. Es muy importante que la juventud se apropie de estos temas porque finalmente, pues, para 2030 van a ser ustedes quienes van a estar dando seguimiento a cómo fue el cumplimiento de la Agenda 2030. Nosotros ya estaremos a lo mejor en otras cosas, pero o sea, no es una tarea de solo una generación, ¿no? La generación que sigue tiene que apropiarse de estos temas, luchar por ellos, interesarse por ellos, para que juntos todos podamos conseguir los objetivos de desarrollo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Mariana. Pues igualmente yo me quedo con esta parte del reto, más que nada para todos nosotros y todos ustedes que están viéndonos, de poder seguir progresando, de poder seguir pues llevando a cabo todo esto. Ya hemos tenido muchos avances en cuanto a derechos humanos, en cuanto a desarrollo sustentable. México los ha tenido, pero pues no es para quedarnos nada más, ya logré esto, sino hay que seguir pues trabajando por ello. Y pues también recordar, ¿no?, de cómo surgen las Naciones Unidas y tener siempre esa conciencia de que, pues, como dicen, ¿no?, la memoria hace que las cosas no se repitan, ¿no? Entonces, pues trabajar por todo ello. Y bueno, pues creo que sí, chicos, les queda la tarea de involucrarse, de también de buscar qué pueden hacer, de ser a lo mejor esos agentes de cambio que empiecen desde la secundaria, dentro de sus familias, y bueno, posterior puedan ir acrecentando como a lo mejor este liderazgo que pudieran llegar a tener. Y bueno, pues nuestro programa del día de hoy llega a su fin, pero bueno, no sin antes quiero agradecer al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Sol. Gracias a ustedes por estar, la invitación, y a ustedes por estarnos escuchando el día de hoy con nosotros. Mariana, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en un programa más de Conoce Tus Derechos. Adiós. Bye.